sobre, muchas personas le han llamado el terremoto del PLC, precisamente a varias polémicas que se han desatado en los últimos días, donde se hablaba de que había una ruptura en el orden democrático, precisamente en el Partido Liberal Constitucionalista, donde aseguraban de que Arnoldo Alemán seguía al mando o a la cabeza del PLC. Luis precisamente forma parte del partido político, el PLC, valga la redundancia. ¿Qué apreciación nos tienen acerca de esta situación? Bueno, Enrique, yo antes que comentarte acerca del contexto y cómo se ha venido desarrollando, yo quiero expresar mi parecer personal respecto a la figura del doctor Arnoldo Alemán. Yo soy, digamos, uno de los detractores internos de la permanencia en la toma de decisiones del doctor Arnoldo Alemán. Sin embargo, no cuestiono su liderazgo, ese liderazgo que él forjó gracias a que levantó al Partido Liberal. Hay que recordar que en los años 90 nosotros éramos el Movimiento Liberal Constitucionalista y gracias al esfuerzo del doctor Alemán y de otros líderes, pues se convirtió en un partido político fuerte que logró ganar dos elecciones consecutivas. Pero diferentes circunstancias pues arrojaron a la figura del doctor Alemán a ser cuestionable. Y en estos momentos donde ya deberían de haber liderazgo fresco, liderazgo nuevo, él sigue imponiéndose pues como una figura ahí que yo considero no. Sí es cierto que la experiencia y las capacidades que posee él son valiosísimas, pero su influencia en la toma de decisiones debería ser mermada. Ahora bien, ¿cómo se suscita esta polémica dentro de la institución política? Bueno, yo quisiera comenzar citando el artículo 24 de nuestros estatutos internos, que señalan la estructura organizativa del partido, y es que la Gran Convención Nacional es la máxima autoridad, seguida de la Junta Directiva Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, las directivas departamentales y regionales y las directivas municipales. El año pasado, el 11 de julio, en la Convención Nacional se dictaminó que a partir de marzo de este año se comenzara un proceso de elecciones internas. Y entonces, bueno, en marzo se inició este proceso de elecciones internas que tuvo unos inicios bastante convulsos, sobre todo porque parte señalaba que era un proceso viciado y que estaba influenciado para favorecer a la línea arnoldista. Cuando se da la cuestión de los primeros casos de coronavirus en el país, el Comité Ejecutivo Nacional decidió interrumpir por 15 días el proceso de asamblea. Luego, como la situación se agravó, continuó interrumpido este proceso, que se pensaba o se tenía planeado terminar el próximo 11 de julio. Y entonces, al estar ya en junio, donde se suponía deberían de estarse realizando las asambleas departamentales, y apenas se habían realizado quizás unas cuantas municipales, entonces se tenía que tomar otras medidas. ¿Qué sucede? Desde el Comité Ejecutivo Nacional se conformó una comisión especial de 7 miembros, que le integraban también el doctor Arnoldo Alemán. Y esta comisión dictaminó que lo más lógico que se podía hacer era una reestructuración y decidieron nombrar a Miguel Rosales como presidente del partido. Hay que recordar que uno de los estatutos internos de la institución señalan que una persona no puede ejercer el cargo de la presidencia más de dos periodos consecutivos. Y en el caso de la presidenta nacional del partido, doña María Idella, lleva dos periodos, pero es una cuestión bastante controversial porque no se le está poniendo fin a un periodo, sino que se está reestructurando su continuidad. Entonces queda a criterio, ¿verdad?, de que si era necesario que la presidenta renunciara o continuara en el cargo. Pero la controversia se suscita por el nombramiento del diputado Miguel Rosales como presidente del partido, nombrado por dicha comisión que también él mismo integraba. Ahora bien, si nos vamos a los estatutos,
El artículo 26 señala que ninguna otra autoridad puede revocar lo mandatado por la Gran Convención. Y en este caso, esta comisión está diciendo que los periodos van a continuar hasta 2023 y no se pueden realizar elecciones. Entonces, estás contraponiéndote a lo que dictó la Gran Convención Nacional el año pasado. Mi apreciación personal, y que considero habría sido lo más indicado que se podría realizar, era seguir interrumpido el proceso electoral mientras se podía reanudar, y que todas las autoridades actuales se siguieran manteniendo hasta que se pudiera reanudar el proceso, continuarlo pues como se venía haciendo, para culminar igual con una convención que eligiera las autoridades nacionales. Pero la controversia está dada sobre todo porque dentro del partido existen dos corrientes, una corriente muy apegada al doctor Alemán y otra corriente apegada a la presidenta Marielle Osuna. Y pues el diputado Miguel Rosales, que han dicho es electo presidente ahora del partido, suponen está ahí pues por dedazo, por el mandato de o dedazo del dedazo del doctor Alemán. Y yo quiero señalar algo, porque a mi parecer, desde que inició este proceso de elecciones internas, el diputado Rosales fue el único que abiertamente pues se postuló y se seguía manteniendo comprometido con su postulación y haciendo una campaña bastante fuerte. Y me parece una persona indicada, pero difiero en el proceso por el cual fue nombrado, y por lo tanto, como no estoy de acuerdo con el proceso, yo no reconozco su figura actualmente como presidente del partido. Sin embargo, insisto y recalco, era el más indicado, pero por este proceso no es presidente. Precisamente en las bases del partido, ¿cuál es tu apreciación? Es decir, si te pongo un porcentaje del 100%, ¿cuál por ciento está a favor de precisamente Miguel Rosales y cuánto no? ¿Cuál es tu apreciación personal desde tu punto de vista como líder juvenil de ese partido político? Los números han variado en las últimas semanas, ¿verdad? Desde que se nombró a él como presidente. Sin embargo, creo que de haber continuado todo el proceso de la forma correcta, quizás 60-70% habrían apoyado a Miguel Rosales como presidente del partido. Esto desde la apreciación, desde lo que se escucha con las bases, desde lo que se habla, pues un 60-70% lo habrían apoyado, considero yo. Pero con todo esto, creo que esos números han bajado drásticamente. Sí, porque la actitud también varía de acuerdo a las acciones, y eso es lo que se ha criticado, sí, que Miguel Rosales precisamente es impuesto por el doctor, así es, Arnoldo Alemán. Sí.